Hola amigos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos aquí a Dani's Crochet a un nuevo video tutorial. Yo espero que se encuentren muy pero muy bien y pues hoy voy a continuar con la colección de nuestras esferas. En el video anterior te enseño con detalle cada una de nuestras 7 esferas que vamos a estar realizando en los próximos días. Entonces también te enseño en el video anterior todos los materiales que yo voy a estar utilizando para confeccionar cada una de nuestras esferas. Así que es muy importante que ustedes vayan a ver el video anterior, donde les muestro con muchísimo más detalle nuestro nuevo proyecto para esta Navidad. Así que por aquí arriba te voy a dejar el enlace, solamente debes dar clic y te lleva directo al video anterior. Entonces les comentaba en el video anterior que en este video voy a enseñarles a realizar pues nuestra esfera base o el patrón base de nuestras esferas. Viene siendo este círculo base. Quiero que sepan que nuestras 7 esferas vamos a hacerla con el mismo círculo base, solamente van a cambiar pues los detalles dependiendo de cada personaje y también el color de su esfera, porque miren, como pueden apreciar aquí, este es como un color piel, nuestro elfo, y estos dos, el reno y nuestra galletita, estuvimos haciéndolo del mismo color. Si ustedes quieren decorar su árbol de un color en especial, ustedes pueden hacerle pues los detalles del color que ustedes gusten para que les combine con su árbol. Yo en esta Navidad decidí pues decorar mi árbol con los colores clásicos, que son rojo, verde, blanco, colores así. Entonces decidí hacer los detalles en estos colores. Así que ustedes tengan en cuenta esto. Si ustedes quieren nada más elaborar, por ejemplo, el osito polar, y quieren llenar su árbol de solamente ositos polar, ustedes lo pueden hacer. Deben tener muchísima creatividad. Entonces quiero que sepan que esta base es súper facilita de hacer. A continuación voy directamente a mostrarles el paso a paso. Bien, vamos a empezar haciendo un anillo mágico. Hacemos un anillo mágico, yo lo hago de esta manera. Yo formo un círculo primero así, luego introduzco el gancho, tomo hebra y hago una cadena. Esta cadena yo no la cuento para nada, simplemente es para fijar nuestro círculo, nuestro anillo, y que no se nos vaya a soltar. Entonces ahora vamos a hacer una cadena más. Esto yo no lo voy a contar. Vamos a estar trabajando en espiral cada una de nuestras esferas. Yo voy a estar haciendo dentro del anillo mágico 6 puntos bajos. Vamos a hacer, a contar a partir de aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Ahora, jalamos de la hebra corta para cerrar nuestro anillo mágico. Y vamos a irnos al primer puntito de la vuelta y vamos a hacer un punto bajo allí. Introducimos nuestro gancho, tomamos hebra y hacemos punto bajo. Aquí acabamos de terminar nuestra primera vuelta con 6 puntos bajos. Entonces vamos a empezar esta segunda vuelta haciendo aumento sobre cada punto. Es decir, que al finalizar esta segunda vuelta deben quedarnos el doble que de la vuelta anterior, o sea 12 puntos bajos. Aumentos, recuerden que son 2 puntos en un mismo espacio. Aquí ya hice un punto bajo para continuar la segunda vuelta, y en ese mismo punto vamos a hacer otro punto bajo. Ahí tenemos un aumento ya. En el siguiente punto hacemos 2 puntos bajos, tenemos 1, y en el mismo punto tenemos 2. Ahí tenemos el segundo aumento. Así debemos hacer un total de 6 aumentos. Yo voy a continuar y les muestro lo siguiente. Bueno amigos, yo terminé ya mi segunda vuelta. Retiro el marcador. Es muy importante que ustedes vayan marcando cada vuelta para que no se vayan a enredar más adelante. Entonces vamos a introducir el gancho ahí donde acabamos de retirar el marcador. Hacemos un punto bajo, inmediatamente volvemos a colocar el marcador y vamos a trabajar esta tercera vuelta haciendo un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Un punto bajo y un aumento. Así vamos a continuar toda nuestra tercera vuelta. Al finalizar esta tercera vuelta de un punto bajo y un aumento deben quedarnos un total de 18 puntos bajos. Entonces yo voy a continuar y les muestro lo siguiente. Bien, yo terminé mi tercera vuelta con 18 puntos bajos. Retiro mi marcador y ahora voy a continuar
o a empezar la cuarta vuelta haciendo un punto bajo justo donde acabo de retirar el marcador. Entonces lo coloco y en esta cuarta vuelta vamos a trabajar dos puntos bajos y luego un aumento. Dos puntos bajos sobre cada punto. Aquí yo realicé ya el primero, en el siguiente punto hacemos el segundo y en el siguiente punto hacemos un aumento de puntos bajos, que son dos puntos bajos en un solo punto. Y entonces vamos a continuar la misma secuencia de dos puntos bajos y un aumento hasta llegar al final de la vuelta. Y en esta cuarta vuelta deben quedarnos un total de 24 puntos bajos. Bueno amigos, miren, ya terminé mi cuarta vuelta con 24 puntos bajos. Entonces retiramos el marcador y vamos a hacer un punto bajo ahí. Así vamos a dar inicio a la quinta vuelta. Pero quiero que sepan, para no ser tan repetitiva, les voy a explicar lo que vamos a hacer. Estamos aumentando, o sea, hicimos primero un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento. Luego hicimos dos puntos bajos, un aumento, dos puntos bajos, un aumento. Vamos a hacer ahora tres puntos bajos y un aumento. Y en la vuelta número 5 vamos a repetir lo mismo, o sea, a partir de aquí vamos a iniciar la vuelta 5. Vamos a repetir en toda la vuelta 3 puntos bajos sobre cada punto y luego un aumento. Al final de la vuelta número 5 nos va a quedar un total de 30 puntos bajos. Entonces, inmediatamente iniciamos la vuelta número 6. Y en la vuelta número 6 vamos a hacer 4 puntos bajos y luego un aumento. 4 puntos bajos y un aumento. Repetimos lo mismo hasta el final de la vuelta y nos debe quedar un total de 36 puntos bajos. En esta sexta vuelta, 36 puntos bajos. Luego terminamos la vuelta 6 y empezamos inmediatamente la vuelta 7 con 5 puntos bajos y un aumento. 5 puntos bajos sobre cada punto y un aumento en la vuelta 7. Y al final de esta vuelta nos debe quedar 42 puntos bajos. Luego vamos a hacer una última vuelta de aumento, que vamos a hacerla en la vuelta número 8. En la vuelta 8 vamos a hacer 6 puntos bajos y luego vamos a hacer un aumento. Y vamos a repetir la misma secuencia de 6 puntos bajos y un aumento. Al final de la vuelta número 8 nos debe quedar un total de 48 puntos bajos. Entonces les estoy diciendo esto para que vayan adelantando y para no ser tan repetitiva, porque en realidad es súper fácil esto que vamos a estar haciendo de los aumentos. Como les dije, aquí ya voy a iniciar con la quinta vuelta y en esta quinta vuelta corresponde 3 puntos bajos y un aumento, como les dije. Les voy a adelantar y les voy a mostrar lo siguiente que vamos a estar haciendo. Bueno amigos, entonces aquí yo estuve adelantando hasta la vuelta número 8 de 6 puntos bajos y un aumento. Al final de esta vuelta 8 nos quedaron 48 puntos bajos, como yo les dije. Entonces a partir de aquí vamos a trabajar desde la vuelta 9 hasta la vuelta 18 haciendo puntos bajos sobre cada punto, o sea que ya no vamos a estar aumentando. Aquí yo voy a iniciar con la vuelta 9. Recuerden, desde la vuelta 9 hasta la vuelta 18 vamos a repetir lo mismo en cada vuelta, puntos bajos sobre cada punto. Es decir que en cada vuelta deben quedarle la misma cantidad de puntos, que son 48 puntos bajos. Yo voy a adelantar aquí haciendo puntos bajos sobre cada punto hasta la vuelta número 18 y les muestro lo siguiente que vamos a hacer. Bueno amigos, aquí tengo este que adelanté en este color, lo hicimos exactamente igual. Ya llegué a la vuelta 18 y miren la forma que agarró así hacia abajo en esta vuelta 18. Entonces, antes de continuar les voy a enseñar cómo vamos a colocar los ojitos. Y quiero que sepan que todos los ojos vamos a colocarlo exactamente igual. Solamente van a cambiar los colores dependiendo del gusto de ustedes. Si ustedes quieren ponerle los ojitos en color negro a todos, no hay ningún problema. Si se los quieren poner chocolate, no hay ningún problema. Eso es a gusto de ustedes. Entonces, para colocarle los ojos, yo ubico esta parte donde tengo el marcador como la parte de atrás. En realidad no importa, pueden colocarlo los ojitos en cualquier lado, pero yo ubico esta parte como la parte de atrás. Entonces, bien, yo tengo aquí un ojito puesto y les cuento que lo estuvimos colocando entre la vuelta 13 y 14. Vamos a contar desde acá arriba. Desde acá arriba. Vamos a contar desde acá arriba.
Aquí casi no se ve, pero aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Justo entre la vuelta, aquí justo entre la vuelta 13 y 14, ahí colocamos un ojito. Luego que lo colocamos, aquí tengo el otro, vamos a contar 8 puntos de separación en la misma línea. Desde ahí, miren, desde ese puntito que está aquí mismo cerquita del ojo, lo contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Justo en el punto 9, aquí, luego del 8, colocamos ahí el marcador. Aquí. Lo colocamos bien en la parte de atrás. Le ponemos su seguro. A mí me gusta ponérselo así, de esta forma. Ustedes se lo ponen como ustedes gusten o acostumbren. Entonces, para mayor seguridad, si quieren lo pueden, le pueden quemar esta parte hasta derretirlo un poquito, luego lo aplastan con ayuda de una tijera y así se forma un tapón y pues está más seguro estos ojitos. Yo lo voy a estar dejando así. Entonces miren cómo nos quedan estos ojitos. Todos, recuerden que lo vamos a poner exactamente igual. Bien, entonces a partir de aquí vamos a continuar con la vuelta 19, haciendo, en esta vuelta vamos a hacer disminución. Vamos a hacer 6 puntos bajos y luego una disminución invisible. Aquí ya yo tengo el primer punto, coloqué el marcador, tengo el segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. 6 puntos bajos. Ahora les voy a mostrar cómo vamos a hacer disminución invisible. Solamente debemos tomar las hebritas de adelante. Miren que en la parte de acá, volteando el tejido así, se aprecian como unas cadenitas ahí. Entonces solamente vamos a tomar la hebrita, miren, de la parte de adelante. Esta hebrita, esta. Tomamos esa hebrita, cruzamos a la siguiente o al siguiente punto y tomamos la siguiente hebrita. Tomamos hebra, sacamos por ambas hebritas. Nos va a quedar así. Tomamos hebra nuevamente y sacamos por esas dos hebritas de nuevo, así. Y ahí tenemos una disminución invisible. Esta disminución, créanme que es muchísimo mejor que la tradicional porque se nota pues lo menos posible en amigurumi. Así que es muy importante que la hagan así. Entonces continuamos haciendo 6 puntos bajos y luego una disminución invisible nuevamente. Voy a mostrar nuevamente. Tengo 2 puntos bajos, 3, 4, 5 y 6. Entonces ahora hacemos la disminución invisible tomando la hebrita de adelante del siguiente punto. Nos vamos directamente al siguiente, tomamos la hebrita, nos queda así. Tomamos hebra, sacamos por esas dos, nos van a quedar dos hebritas nuevamente en el ganchillo. Vamos a tomar hebra y sacamos por ahí. Entonces esta misma secuencia de 6 puntos bajos y una disminución vamos a continuarla en toda nuestra vuelta hasta llegar acá al final. Bien, terminamos la vuelta número 19 y ahora vamos a continuar la vuelta 20 haciendo 5 puntos bajos sobre cada punto y luego una disminución invisible como yo les acabo de enseñar en esta vuelta 19. Entonces yo tengo 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Ahora voy a hacer la disminución invisible tomando la hebrita de adelante, la siguiente. Tomamos hebra y sacamos así. Voy a continuar esta misma secuencia en toda la vuelta de 5 puntos bajos y una disminución invisible hasta llegar al final. Terminé con la vuelta 20 de 5 puntos bajos y una disminución invisible y ahora vamos a continuar la vuelta 21 haciendo 4 puntos bajos sobre cada punto y luego una disminución invisible. Aquí yo tengo ya 3 puntos bajos, aquí 4 y hago la disminución invisible tomando las hebras de adelante, así. Y voy a continuar esta vuelta 21 haciendo lo mismo, 4 puntos bajos y la disminución invisible hasta llegar al final. Bien, una vez terminada la vuelta 21 vamos a empezar inmediatamente la vuelta 22 haciendo 3 puntos bajos y una disminución invisible. Antes de continuar con esta vuelta 22, yo les recomiendo ir rellenando la cabecita. Recuerden que en la parte del centro donde estuvimos haciendo el anillo mágico deben irlo ajustando
para que no se vaya a abrir esa parte más adelante. Yo lo hago de esta manera. Ustedes, si quieren, utilizan su aguja lanera y van escondiendo y haciendo un nudo en la parte de adentro. Este es para asegurar que no se nos va a abrir la parte del centro. Pero miren ya cómo nos va quedando. Yo voy a empezar a rellenar un poco. Vamos a empezar a ponerle relleno. Aquí yo tengo un poco. Se lo vamos colocando del centro hacia los lados. Esta es la mejor manera de colocarlo, desde el centro hacia los lados. Entonces lo vamos rellenando hasta considerar que quede súper gordito. Voy a continuar y les muestro. Bien, yo terminé aquí de ponerle relleno hasta aquí. Y entonces vamos a continuar la vuelta 23, como les dije, la vuelta 22. Vamos a continuarla haciendo 3 puntos bajos y una disminución invisible. Yo voy a continuar y les muestro. Bueno, amigos, ya terminé la vuelta número 22 haciendo 3 puntos bajos y una disminución. Vamos a hacer la vuelta 23 haciendo 2 puntos bajos y una disminución invisible. Así en toda la vuelta. Luego de finalizar la vuelta 23, vamos a hacer la vuelta 24, que ya viene siendo la última vuelta. Un punto bajo y una disminución invisible. Un punto bajo y una disminución hasta llegar al final. Así que yo voy a adelantar estas dos vueltas, la 23 y la 24, y les voy a mostrar lo siguiente. Ya terminamos la vuelta 24 y antes de cerrar aquí, vamos a estar terminando de rellenar por completo. Y entonces vamos a cortar nuestra hebra un poquito larga. Yo la voy a ir cortando un poquito larga porque vamos a estar introduciéndola en nuestra aguja lanera. Entonces yo voy a adelantar esta parte y les muestro lo que vamos a hacer. Bueno, entonces yo terminé de rellenar aquí y voy a introducir la aguja lanera en la hebra larga que dejamos. Entonces vamos a introducir esta aguja aquí en el hilito este que tenemos por aquí. La metemos por ahí así, sacamos. Y vamos a ajustar ahora. Aquí ya entonces terminamos pues esta última vuelta así. Ahora vamos a hacer un último acabado para cerrar lo que es este círculo. Vamos a tomar las hebritas, solamente las de afuera. Miren, estas hebritas de afuera. De cada punto. Introducimos nuestra aguja, sacamos. Vamos a introducir. Sacamos en el siguiente y así vamos a hacer esto en toda esta vuelta, tomando solamente la hebrita de adelante. Solamente la hebrita de adelante vamos a estar tomando hasta llegar al final. Bueno, cuando ya lleguemos acá al final, lo que vamos a hacer es jalar de esta hebra, jalarla. Vamos a tirar un poquito así y ya miren cómo se va cerrando este círculo. Que no se nos salga el relleno. Vamos a jalarlo hasta que quede bien cerradito así, miren. Así. Y entonces a esto le vamos a hacer un nudito. Vamos a introducirlo por aquí. Le hacemos un nudito hasta perder. Bien, le hacemos un nudito por aquí. Que se note lo menos posible. Y luego vamos a ir perdiendo esta hebra en la esfera. Miren, vamos a ir perdiéndola por ahí, por cualquier lado. La cosa es que se vea lo menos posible y después vamos a cortar el exceso así. Bueno, amigos, y así es como nos quedó nuestra esfera. Miren la parte de abajo que quedó bien cerradito. Y miren, ya esta esfera yo la puedo utilizar para hacer nuestro muñeco de nieve. Este que está por aquí. Y también se puede utilizar para hacer el osito polar. Bueno, amigos, una vez terminamos los detalles, escondemos las hebras. Así es como deben quedarnos en nuestro patrón base. Miren qué bonito. Yo tengo aquí a varios hechos listos para personalizarlos dependiendo del personaje que vamos a hacer.
Y pues en un próximo tutorial les enseño el primer personaje que vamos a realizar. Por aquí les voy a adelantar que es este hermoso muñeco de nieve. Miren qué belleza. Entonces los espero en los próximos tutoriales. Les deseo que tengan un hermoso día o noche. Saludos y bendiciones a todos.